Muy buenos días a todos. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Pero qué hacéis por aquí tempraneros? ¿Que os caéis de la cama o estáis viciadísimos y no dormís? Buenos días, ¿qué tal estáis, chicos? Bueno, como ya os dije ayer, salgo ahora para Madrid en poquito tiempo, unas poquitas horas. Pero me sobra esta hora perfecta para arrancar la nueva sección también del canal, otra de las nuevas que estoy creando, donde, bueno, se llama Intercambios Pokémon, obviamente, y donde nos vamos a centrar únicamente, no en hacer raids, no en torre batalla, no en buildear ni en la crianza, no. Esta sección sirve para que toda la gente que está en el chat, toda la gente que estéis en YouTube, en los comentarios, podáis poner el Pokémon que necesitáis y que alguien os lo pase. Gracias a dejar un código en su momento, o con la tarjeta, o poniendo Nintendo Switch amigos y quedar en algún momento. Es, digamos, el centro, va a ser la reunión, el centro, el punto, ¿vale? De acuerdo también en mi canal, ya que aquí en España Juego creo que lo tengáis todo. Creo que tengáis en mi canal combates Pokémon, creo que tengáis buildeo, creo que tengáis crianza, que lo veáis todo fácil, por secciones, y podéis verlo lo que os dé la gana. ¿Queréis raids? Sección de raids. ¿Queréis buildeo? Sección de buildeo. ¿Queréis combates? Sección de combates, ¿vale? ¿Queréis buscar un Pokémon? Sección de intercambios, ¿vale? Así que tenéis todo. Hola Donova, hola Jan, hola Ark, hola a todos, chicos. Sé que es muy temprano para Latinoamérica también incluso, y también para España, así que es normal que hoy no seamos tantos, ¿vale? Es normal, es bastante normal, es muy muy temprano. Encima voy a estar solamente una hora. De normal, chicos, siempre os digo, bueno, molaría que llegásemos a algún tipo de meta, ¿no? Yo que sé, 20 cofres, 3 subs. Hoy no digo nada, ¿vale? No digo nada. Ah, si llegamos, de lujo, pero no puedo pedir hoy meta porque no estoy tanto tiempo como para poder decir que me lo merezca, ¿vale? Que es lo que yo digo, ¿vale? Chicos, simplemente he sacado un ratito. Digo, vale, me apetece estar con ellos. Buenos días a todos, Paku, hola a todos. Vale, voy a conectarme. Yo os voy a ir, yo voy a intercambiar. Mientras que me doy vueltas por el silvestre, farmeando un poquito, voy a intercambiaros Gastlys. Tengo un montón de Gastlys, ¿de acuerdo? Muchos Gastlys. Buenos días, Taliak. Así que, hay arena hoy. Hostia, está Tiranitar hoy. El clima, ¿cómo está, chaval? A saber lo que hay aquí. Bueno, vamos a poner, voy a conectarme. Y voy a ir dando el Pokémon, ¿vale? Voy poniendo Pokémon, intercambio, vosotros le dais al código. Y el que primero le dé se va llevando Gastlys. Vale, voy a dar muchísimos Gastlys, que son bastante decentes. ¡Hola, Levito! Sí, puedo dar Happy Hour si quieres. Un segundo. Voy a estar una horita, repito, intercambiando Pokémon. No pongo meta, no digo, chicos, 20 cofres para apoyar. 5 subs o 4 subs para que sigamos. Como es una horita solo, haced lo que podáis y lo que queráis, ¿vale? Si queréis. Y si no, no pasa nada, que yo mismo, como no estoy tanto tiempo, no creo que me lo merezca, repito. Hola, Ali. Buenos días, Chemita. Hola, Donova. Hola a todos, ¿vale? Voy para Happy Flow un poquito, ¿vale? Voy a poniendo códigos para que empecemos ya los intercambios, ¿vale? Pongo intercambio, establezco un código. Siempre va a ser el mismo código, ¿vale? Siempre, para que no os liéis. 1, 1, 2, 3, ¿vale? Para que digáis, Blessus, no me sale si 1, 1, 2, 3. Yo pongo el código y el que primero le llegue, yo le mando un Gastly. Ahora, la gente del chat, podéis aprovechar. Ah, me falta un Farfetch, quiero un Ponyta, quiero. Por cierto, voy a ir a capturar Farfetch también, ¿vale? Antes de que termine esta horita, ¿vale? Quiero un Farfetch, voy a capturar Farfetch. Mira, ¿veis? Ya tengo alguien por aquí que quiere intercambio, sin problema. Para eso está esta sección, Gastlys. Y Gastlys bastante decente, mirad. Vida, ataque, ataque especial, defensa especial, velocidad. Estos Gastlys son decentes. ¡Ojo! Muchísimas gracias para la Pokédex, no lo tenía. Gracias, además de que hacemos Pokédex, ¿vale? Bueno, intentad pasarme algún Pokémon que lo tenga la Pokédex, que haremos, no caigo, pero esto no lo tengo. A la vez que hacemos eso, conseguimos. ¡Oh, Kingroy! No me seas malvado, Kingroy, no seas malvado. Esa carta sí que fastidia mucho. Bueno, 10 minutos que no le puedo pegar un trago al café. Me ha pegado la madre, ¿sabes? Hola, Nami, buenos días, ¿qué tal? Esta sección, chicos, para intercambios. Gente de YouTube, aprovechad aquí para poner los comentarios. Gente que estés en Twitch, en el chat, poned: necesito esto, quiero esto, pero con calma. Me apetece, o sea, busco a este Pokémon, a alguien le hace falta esto o lo que sea. Aprovechad esta sección para ello. Aparte de hoy, pienso hacerlo por lo menos una vez a la semana, ¿vale? Una vez a la semana mínimo y más tiempo. Hoy arrancamos con una horita, ¿vale? Para ver qué tal, si os gusta, si nos gusta, si nos parece. Gracias, Kingroy, gracias. ¡Ojo, Dri! ¡Ojo, Nami! ¡Muchas gracias! Vale, muchas gracias por esa suscripción. Iba a decir que esta sección arranca en una hora. O sea, durante una hora. Si os mola mucho más, haría más tiempo, ¿vale? Muchas gracias por ese Silvión. Sí, recibo la tarjeta. Gracias, Nami, mil. ¿Vale? Voy a intentar intercambiar una vez con cada persona, ¿vale? Si luego pudiera más, pues más. Mil gracias, Nami. No tienes por qué. Bueno, molaría llegar a
Bueno, a llegar, a la cifra esta. Pero ayer ya hiciste el apoyo de hoy, porque iba a estar muy poquito. Por eso digo que no me lo merezco. Porque ayer lo reventaste bastante. Vale, chicos, muchas gracias, Nami. Voy a mandarte tu cofrecito, espera. Voy a poner otro código y vamos al lío. Nami, ahí te van. Ahí estás, muchas gracias, Nami. Vale, vamos a buscar mientras otro código, mientras lo voy a poner. Y intercambio. Chicos, esto sirve para vosotros, para que busquéis los Pokémon que necesitéis. Aprovechar 58, perdón, 1123. Vale, código. Pues creo que en enero abren el... Voy a Happy Flower mientras. Creo que en enero abren el este, el Pokémon Home. Y ahí seguramente podré usar mis Pokémon, ¿sabes? Vale, otro Gastly. ¡Ojo, DSV! Lo tengo, pero no pasa nada. Yo os paso los Pokémon que necesitéis. Vale, Brock busca Ditos. Obviamente, los Ditos son los... ¿Sabes? Alguien me da un Farfetch con puerro, piden por el chat. Tienes que poner el mismo código que ponga yo. Gracias, José. No, 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 no. Lo veremos antes, Edonova. Lo veremos antes, hombre. Hombre, 2020. Pues sí, vamos, sí, sí, porque estamos cerca de 2020. Yo creo que en cuanto tengamos todos nuestro primer equipo decente, sacaremos algo para la liga, obvio. ¡Buenos días, Levito! ¿Qué tal estás? Buenas, Les. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te ha gustado aquel juego? Tío, me ha flipado mucho, te lo digo. ¿Sí, no? Qué bueno. Bueno, ¿qué para la gente de YouTube, esta persona es una persona que me apoya, obviamente, con los cofres. Y la gente que más me apoya con los cofres mensualmente, el top 8, puede estar conmigo en los streams, ¿vale? Y Levito, encima, hacía mucho tiempo que se pasaba porque estaba viciadísimo al juego. Sí. Me alegra verte, tío. No, me alegra que te haya gustado mucho. Dime. Me ha gustado muchísimo, sí, verdad. Qué grande. Yo tenía expectativas bajas, entre comillas. Sí. Por todo lo que se fue diciendo y tal. Sí. Pero la verdad es que no me ha defraudado para nada. Me alegra mucho oír eso. De hecho, yo lo dije cuando vimos el juego. ¿Os acordáis de lo que dije yo? La frase que os dije yo. Nada más ver el juego. Os lo dije. Tenemos que jugarlo. No puedo jugar a un juego si no lo juego, ¿sabes? No puedo juzgarlo. Si lo juzgo, digo, vaya mojón. Lo juzgo y le digo, vaya mojón. Pero si juego y me gusta, es como me pasó con Let's Go. Let's Go me pareció increíble al principio. Y luego fue como, no, ¿sabes? No, no, porque era infumable, no había postgame, no teníamos habilidades, no teníamos. Dijo, no, esto no se puede hacer ni decente, o sea, no se puede. Y bueno, pues que sepáis que se supone por ahora que no tiene pensado ni Omori, ni Masuda, ni nadie sacar ningún juego parecido a Let's Go, así que eso para mí es un alivio, ¿sabes? Queremos Let's Go y hasta el Pokémon Go, tío. ¿Sabes? La verdad. Así que ya está bien. ¿Les una pregunta? Dime, tío. Lo que has hecho antes que hayas puesto el Pokémon que te ponía, por ejemplo, salud y mercado. Vale, vida, sí. El juez, ¿cómo se saca, no? Sí. Torre batalla. Vete a la... Madre mía, los tirones que pegan aquí. Vete a la torre batalla. Pokémon y gana 6 combates. O haz 6 combates. No tienes por qué hacerlos seguidos. Tienes que ganar 6 combates. Si lo haces, te desbloquean la torre de batalla. Ah, coño, bueno. O sea, la torre de batalla, te desbloquea la. La habilidad de la. Sí, el juez. La posibilidad de... El juez. Pues voy a meterme, tío. Mamá... ¡Qué tentador es! Y no lo he hecho. No lo tengo. Voy a hacer una, chicos, perdonadme que interrumpa el intercambio mientras tanto y haciendo marcha ahí, ¿vale? Voy a invitaros si queréis porque este me mola mucho. Espera, este no. Espera. Espérate un segundo. Es muy tentador y no lo tengo, voy a intentar conseguirlo. Y ya no hago más, os lo juro que no hago más. Me tengo un tiempo, va. ¿Te metes? Sí. ¿Qué tengo por ahí? Es un nivel bajito. No, me toca concentrar, sí. ¿Te metes? Vale, sí. Mira, sigo. Mira, Víctor y Edo están, vale. Mientras, y intercambiando, no pierdes el tiempo, ¿sabes? Es ahorita, intercambiando. Es que ayer lo vi, me quedé con todas las fucking ganas, ¿vale? Mira, que están, son todos suscriptores encima, perfecto.
¿Sabes? Y ahora vuelvo a pasar más Garlys. Continúo. Pues no lo sé, saca de Kithius. Es que tempranito es, ¿eh? ¿Cómo se nota que estén? Mañana, chicos, recordad que hoy es que no más que puedo hacer esta horita extra. Pero bueno, mañana sí que estaré por la tarde a fuego, ¿eh? Mañana a fuego. Por la tarde estaré, después de comer como siempre, nos ponemos a piñón haciendo un montón de cosas. Seguramente me sacaré el Grimmsnarl o intentaré criar a Grimmsnarl. No, no, toca buildeo. Mañana toca buildeo Pokémon. Porque, ¿qué es buildeo Pokémon? Lo que voy a hacer es analizar o mirar poco a poco toda la lista de los nuevos Pokémon que aparecen en Galar y ver los roles que pueden desempeñar y por dónde pueden ir cada uno, ¿sabes? En plan de, vale, yo creo que este puede ir bien aquí, ¿sabes, no? O yo creo que este puede hacerlo bien allá. O sea, analizarlo bien y ya, el viernes crianza de Grimmsnarl, creo yo, ¿sabes? Hoy tienes en el canal a las 3 de la tarde en YouTube. Para la gente de YouTube esto lo estaréis viendo más tarde, así que esto os da igual, pero bueno. Tenéis en el canal el vídeo de la crianza entera, ¿vale? De ayer, que para mí es bastante bueno. Y... grande. Pues el Riolu me interesa mucho. ¿Qué está por aquí? Me hago yo lo que me Dinamax y Wizard, ¿tú? ¿Ves? Sí. Ah, espérate, ¿tienes tú el Thing de Race? No. Entonces es que tendremos... Vale, me hago yo, igual. Vamos a acabar rápido con él. Me interesa Gardevoir, hay gente que viene con Gardevoir. Hola, Pinocho, ¿qué tal? Gente, una duda, si tienes... Mira, esto es una duda de cuando yo también la tenía cuando era muy pequeñito, ¿vale? Pregunta. ¡Ojo, está con todo! Vale, ahora te agrego. Dice Pinocho, dice, Bless, una duda. Si te encames un Pokémon, solo tienes uno, uno lo pierdes y se queda con la Pokédex. Correcto, solamente tienes un Pokémon, lo intercambias, lo pierdes, pero en la Pokédex siempre lo vas a tener. ¿Vale? Como que ya lo tuviste. ¿Sabes? Sí, habrá sección de todo. Empiezo a hacer sección de todo, ¿sabes? Pero poco a poco, porque ahora, mira, mañana vais a notar ya que el canal, voy a quitar todas las secciones que tengamos de Totaluna, todas, y voy a poner ya cosas de espada y escudo, la crianza, intercambios, raids, buildeo, que también haremos mañana, todo. Y dentro de poco voy a empezar a mirar ya lo de los torneos, que se pueden crear torneos, y a ver si funciona y si puedo ver luego todos vuestros combates, porque hay un chaval que está probando, de hecho, crea un torneo, para ver si luego se pueden ver los combates. Ya estoy trabajando lo de los combates también. Pero los combates no pueden llegar antes que un equipo. O sea, primero tenemos que tener el equipo para hacer los combates, ¿sabes? Así que eso. El juez es lo de inmejorar. No, el juez es lo que sí. El juez es lo que te hace mirar cómo es Gigamax. Tienes que capturar un Pokémon que tenga Gigamax, ¿vale? Si no tienes Gigamax, no puedo hacer Gigamax, ¿sabes? Hola, Silo, buenos días. Chicos, somos casi 200 personas de buena mañana. Que esto en Latinoamérica es súper temprano. Es súper temprano, ¿sabes? Es brutal, el apoyo que... Por cierto, Tocotó, ¿tú sabes dónde exactamente se hacen los torneos? El sitio para hacer torneos, porque yo aún no lo he encontrado. Hay un chico que sí que lo ha hecho, pero yo no lo he podido encontrar aún. Ay, en Latinoamérica, Levito, estamos hablando que son a lo mejor las 4 de la mañana, 5 de la mañana. No. Y en España son las 10 y es un día laboral, o sea, es un día que la gente está trabajando o estudiando. Sí. Y somos 200 personas, increíble, tío, increíble. 207 me ponen. ¿Cuántas? 207. Sí, impresionante. Este Stunfit me ha flipado mucho. Me estoy intentando pasar la historia. Vale, perfecto. Estoy igual que yo, toco todo. Primero, o sea, Stunfit ha molado, Brutal. Brutal, Primero estoy igual que yo. Es que había un Ramp, ha hecho un torneo para ver. Me dijo Miguel Ramp, Blessur, he encontrado y he creado un torneo. Claro, no puedo hablar con él porque también la diferencia horaria. Es que un torneo para el sábado. A ver si funciona, en plan de a ver si la gente se mete. O aunque no se meta, simplemente para saber si luego qué puedes hacer con ese torneo, ¿no? Si puedo ver los combates, porque si no hay cámara lucha, que parece que no, tenemos que buscar otra manera de poder ver yo vuestros combates. Si no, será todo en directo. Y lo resubiría, obviamente, todo. Pero tenemos que ver cómo sería, ¿sabes? Entonces, yo estoy en el curro de ITV. Ten cuidado, Ten cuidado en el curro, que no te la juegues. Me refiero a que... Ah, vale. Vale. Qué grande. Ojo, Kingroy, que me hace una vueltecita mañanera. Una vueltecita mañanera, venga, por ti. Ahí está, ¿sabes? Lo dicho, chicos, que no tiene que estar haciendo el Mr. Mime, tiene que estar pasando los Pokémon, pero es que me ha podido la gana de ver a Mr. Rhyme, perdón. ¡No! Ah, vale, se ha hecho el escudo ya, vale. Digo que aún no cae, ya está, ya cae. Vale, suerte. Vale, necesito a este, lo quiero. Yo, sí, Ocaso, yo ese tiro lo caso. Por eso me quedan pocas, tengo que capturar. O sea, voy a comprar.
No, de tren no. Eso siempre ha sido el Battle Spot, Shiro. Eso no lo hagas. Porque mira. ¡Vamos! No. ¡Vale! ¿Se te ha escapado? Ah, pues yo lo he capturado, tío. La ocaso, tira la ocaso siempre. Me quedan, tío. No, es que con la ocaso, tío, entran. La ocaso o la turnoval entran. Las demás, yo he tirado Ultra Balls, Honor Balls se van siempre. Da igual. Tirarle siempre. Da igual. Voy a comprar, tío. Sí, tío, es un manual consumado de claquea. Aquí tienes bastante hielo mientras se sirve su destreza con la gracia y los pasos. Se lo enseñé a Town, que es su Pokémon favorito. Bueno, Mr. Mime es su Pokémon favorito. Dijo que le encantaban los dos. Tanto el Mr. Mime como Mr. Rhyme. Dice, tío, qué chulos. ¡Ojo! ¡Mira cómo nos ha salido, tío! No está mal, no está mal. Nos ha salido con... Viento hielo, infección, psicorrayo, pero tiene... Tiene vida. Ataque. Ataque especial. Defensa especial. Vale, vale, chicos. Y seguir intercambiando, ¿vale? Mientras que voy farmeando. Pongo otro código, os paso otro Gardly, chicos. Os pongo otro... ¡Que viene macho! A pegarme. Pongo por ahí otro código, ¿vale? El siguiente. Código, lo mismo, 1123. 1123. ¿Vale? Para quien quiera que pueda darle y pillar otro Gardly mío. De hecho, ahora me tengo que ir en el tren, en el AVE, y me toca. Voy a ponerme la partida, voy a pasarme la partida de esta consola a la otra, a la Lite. Y me va a tocar esto, pues vendré aquí y me empezaré a capturar Pokémon que no tengo. Sí. ¡Hostia, un Durant! ¡Un Durant! ¿What the fuck? Pues no lo tengo, justamente. No hace falta, con el código que te he dicho yo ya puedes intercambiar. No hace falta que te dé el código de la tarjeta. ¿Estás siendo apoyado o qué, tío? ¿El qué? El juego. El juego muy apoyado, tío. Muy apoyado. Muy. Más que. Me voy a atrever a decirlo, ¿eh? Más que Spades. O sea, más que Sol y Luna. De apoyo, más que Sol y Luna. ¿Sabes? Un ojito, ¿eh? Increíble. Eso no ha empezado muy bien. Bueno, el resultado no fue muy bien, ¿vale? Porque me acuerdo que fue un apoyo muy bien. Este ha superado ya al Let's Go. O sea, en el primer capítulo, en el primer vídeo que hicimos, superamos ya a toda la serie de Let's Go. O sea, toda. ¿Vale? Así que imagínate. La pasada que le pegó el este juego en sí, ¿vale? Sí, la verdad es que se nota. Olvídate, o sea. La que más te. Bueno, los dos son muy parecidos, el que más. ¡Mira! ¿Quién está aquí, mamá? Para que lo veáis, no voy a capturarlo, Estoy haciendo intercambio. He puesto el código 1123. Quien quiera un Gastly, ¿vale? Ponedlo y os lo paso. 1123. Uy, que me toco contra Steelix. Buenos días a todos. Vale, ahí estamos. Que si cualquiera puede acceder. Sí, cualquiera. Dije, los intercambios es para todo el mundo. Sea subs o no sea subs, me da igual. Para todo el mundo. El código sobra, ¿no? Código y te paso un Gastly. En mi caso, me quedan, ¿vale? ¡Oh! ¡Un combo! Muchas gracias. Hombre, si en el intercambio me pasáis cualquier Pokémon que no tenga la Dex, me hacéis un favor. Muchas gracias por ese combo. Vale, cualquiera puede, ¿vale? Dije que... En el caso de subs es combates principalmente y raids, ¿vale? Pero intercambios, buildeo y crianza es para todo el mundo. No voy a hacer un stream exclusivo para suscriptores de crianza, que lo podría haber hecho. O exclusivos de raids ni nada de eso, no. Es para todo el mundo, ¿vale? Por lo menos si la persona no es suscriptora, por lo menos puede verlo, ¿sabes? Pero en este caso es para todos, ¿vale? Quiero que todo el mundo pueda tener esto. Gracias por ese combo. Que no lo tenía para registrarlo, mira. De mi Dragon favorito, o sea, aquí que se ve mejor aún me gusta más. Al encontrarse con un enemigo, hace sonar la escama en su cola para intimidarlo. Solamente lucha contra aquellos que no se acobardan. Me encanta. ¿Sabes? ¡Buah! ¡Me ha pasado! ¡Hostia, es muy bueno! ¡Vida, ataque! ¡Hostia, es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Voy a poder sacar a mi combo rápido!
Joder, muchísimas gracias. Por ese pedazo de intercambio, tío. Muchísimas gracias. Que como lo quiero, porque va a estar en el equipo del Tito Goli. Y tenemos a ya podemos crear un buen Golisopo por la naturaleza. Y me falta, por ejemplo, si veo algún Claydol, lo quiero pillar. ¿Sabes? Que el Claydol es el que para baja lucha mi equipo. ¿Sabes? Y Jalucha sigue estando potente, tío. Si vemos un Claydol, hay que... Ay, perdón, otro código. Hay que pillarlo, ¿eh? Hay que pillarlo porque si no, no la va a liar. 1, 2, 3, ¿vale, chicos? Como siempre. Buena a todos, ¿qué tal? Gracias, que... Mira, me la pasé. Dice, nada, hombre, un placer ver su disfruta como... Muchísimas gracias. Va a ser el papá de mi futuro como... Es muy, muy probable. Que has hecho que sea el papá de mi futuro como... Estoy disfrutando, chicos, cada sección. Es que es brutal. Es que... No, antes... Cuando teníamos otra una, lo único que nos quedaba hacer, que era lo más no... ¡Uy! ¡Uf! ¡Casi me pilla Braviary! ¡Casi me pilla Braviary! No le ha quedado nada. Lo único que podíamos hacer era combates. Lo único que podíamos hacer era combates. Aquí tenemos intercambios, raids, buildeo, crianza y combates. Es que tenemos muchas cosas más. ¡Oh! ¡Gracias por ese pedazo de ponita! Tenemos de todo. Sí, tío. Somos casi... Faltan dos para 650 subs. Somos... ¡No! ¡Falta uno! Realmente falta uno. Ha habido alguien que se ha suscrito y no ha dicho ni mu. ¿Sabes? Se ha suscrito alguien, no ha dicho nadie. Nada, falta uno, tío. Es brutal. Brutal. Por eso he dicho que en esta hora no merezco que me apoye y me refiero. Porque no voy a estar nada más que una hora. Porque tengo que pasarme la partida, ducharme e irme a pillar el tren. Pero me sobraba hasta ahorita, que creo que es perfecta para poder hacer esto, para arrancar esta sección de intercambios. ¿Vale? Es perfecta. ¿Sabes? Entonces digo, pues vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Sabes? Digo yo. Hola, Pokémon, que me espérate, que me va a pillar. Uy, 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 mira, ni que viene con ganas, tío. Vale, voy a poner otro código. Cerquita, ¿eh? Sí, sí, lo bueno es que cuando me ponga a criar, tendré Pokémon para volver a darlos. Como voy a criar ahora enseguida, después de pasar todos estos Harleys, pondré a criar más. Mira, un Bronzong. Hostia, Bronzong. Va, ya vende por, tío. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, Gino! ¡Ojo, toco todo, tío! No me lo puedo creer. ¡Qué grande es toco todo, tío! ¡Qué grande, tío! No tenías... Oye, corazón, no tienes por qué. Que ayer lo hiciste, de verdad. Es increíble, tío. Pues, chicos. ¡Ojo, Ose Cornite! Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, toco todo. Gracias también a Ginosuke, tío. Gracias, tío. Increíble. Toco todo. Y hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado a esa mini meta que había hoy, tío. Y no tengo... En una... Tío, es que no tienes por qué. Es que es ya... Es acojonante, tío, lo que estamos consiguiendo, Levito. Es flipante. Es flipante. Deja que le pase a Toco todos los cofrecitos. Y a Ginosuke, tío. Ginosuke, 96, ahí está. Y Toco todo. Ahí te van, tío. Voy a apuntarte, también. Increíble, tío. Por cierto, la entrevista la podéis ver el jueves. Creo que va a estar muy chula. Creo que me ha hecho una entrevista bastante... Creo que va a ser la mejor entrevista que me van a hacer, ¿sabes? Toco todo. Ahí te apunto. Y Nami, ahí te apunto también. ¿Vale? Vale. Gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias. De hecho, hemos... ¡Ay! De verdad que no, se me pasa igual. Es como que... Pienso que la primera pregunta es que quiero haber finalizado el intercambio y le digo que no, tío. Y no le paso la... ¿Sabes? Mira cómo, mira qué bonito es, tío. Mira cómo, sí, mira cómo, sí, tío. Me ha salido también antes, tío, y me he quedado el palo. Espera que viene, espera que viene, espera que viene. ¿Qué? ¿Te ha salido qué? ¿El combo? Sí. Es brutal, tío. Ha salido y ha sido el palo de... a mí. Sí, está guapísimo. Tiro, ¿sabes? Chicos, hemos empezado la meta de mañana. No sé si esta tarde Twitch nos penetrará un bocado, ¿no? Pero bueno, nosotros por ahora vamos arrancando la meta, tío. ¿Sabes? Estamos día a día reventándolo, chicos, pero reventándolo. Ah, sí, gata mazazo Kingroy, ¿a quién? ¿A quién quieres que bane durante un tiempecito en el chat? Saca la carta del mazo dando. ¡Hostia, cara afilada! No tenía ese objeto. Qué bueno. Vale, voy a poner el otro código, ¿vale? Eso es lo bueno, voy farmeando un poquito de objetos que me he saltado por ahí. Y voy a poner 58, perdón, 1123, 1123. Es más fácil para que no lo pongáis. Sí, 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 Draco. Ya he pensado los dos primeros Pokémon de mi primer equipo competitivo. ¿Vale? Es Gengar, el primero. Quiero que esté Gengar, me da igual. Quiero que Gengar no lo vea.
Gengar, obvio va a estar. Va a ser mi primer Pokémon. ¡Ojo, Jaume! Hola, Gres, llevo unos días farmeando un Hidego y un Dragapult. Perfecto, tengo dos crías para ti. ¡Hostias! Sí, por supuesto, por favor, sobre todo los dos. Tanto Hidegon como Dragapult, tío, María, es un favor que te cagas. Muchas gracias. Sí, tío, por favor, Jaume. Sería muy bueno. Hola, Felipe. ¡Ojos, Stunfish! ¡Pa'lante! Si no, se pueden criar ditos. Puedes criar con dito, pero no puedes criar ditos. ¿Me explico? Tú puedes criar con dito, ¿vale? Y siempre va a salir el Pokémon que estás poniendo con él. ¿Vale? Gracias, Jaume. Pues ánimo, te paso código, ¿vale? Pues justa, es que creo que a mí... No, Hidegon a mí me sale, ¿no? Yo tengo la espada. El Hidegon sale, creo, con la espada. Creo. Pero yo no lo he visto, ¿eh? Así que si me pasas uno... Y Dagapult tampoco lo he visto. O sea, en serio. Mira, también es muy bueno, ¿eh? Ese Stunfish, tío. Sí, me ha pasado 1, 2, 3, 4. Tiene 4 Ips, tío. O sea, es buenísimo para criar. Todos los Pokémon que tengan buenos, sí, me los guardo para criar. Mira, la gente tiene la oculta. ¿Cuál es la de Arumaka? Me ha pillado, ¿eh? ¿Es esta? El Fielte. Creo que sí, ¿vale? Porque todavía me lo pasó. Creo que la habilidad oculta de Arumaka es esta. Entusiasmo. A ver. Para que tenga la habilidad esta tocha. Dice sí. No. ¿En qué quedamos? Sí, no. No. Foco interno. Entonces, a ver, la habilidad buena de Danumaka, ¿cuál es? Es la foco interno. Esta es. Esta, esa. La otra que es como un chai. Vale. Quiero la otra. Si me pasas un Danumaka bueno con la otra, sería un placer enorme. Esa es la... No, Talía dice que esa es la buena. Esa es la buena. No entiendo nada. Vale, escúchame, Jaume, te pongo código. Para el Hidragon y el otro. Código es 1145. 46, perdón. 1146, ¿vale? Ponlo, Jaume, y te paso. Me pasas a esos dos. Y me pone que el Arumaka de monotema, foco. Ah, vale. Vale. En modo Daruma al otro. En modo. Ostión. Vale. Entiendo. Que son dos habilidades diferentes para. Depende de qué modo. No, yo quiero el modo. Uy, que me choco con Sackle. Yo quiero el modo normal. Porque es el que tiene Conforma Choice Band. No, Taliak, esa es la que hace el efecto de bande, la que se usa. Vaya, que es hijo mío. Vale, grande, Taliak. Ya me extrañaba, amigos. Me lo pasó Taliak. Yo creo que me lo pasó perfecto para jugar, ¿sabes? Raids. Crespi, Raids. En Raids consigues ditos buenos. No sé si así Sips, pero consigues ditos muy buenos. ¿Sabes? Te espero, Jaume. Cuando tú pongas el código, ponlo y me llegará. Para poder intercambiarte. Lo sepáis. Ahí está. No lo sé, Drew. No me da cuenta. Ahora te lo pregunto. Ahora te lo veo. Está en intercambio, espérate. Es Gigamax, te lo digo. No lo sé. A ver. ¡No! No, pues tendría el símbolo al lado, ¿vale? Claro, dame, espérate un segundo. Te lo paso, claro, tío. A ver, voy a pasarte otro Gastly. No sé si será Jaume, esta persona, la que está aquí, pero no lo sé. No, el código es 1... Sí, el normal es 1123, pero el de... El de Jaume es un 146, para que me pase esos dos Pokémon en concreto. ¡Ojo! ¡Mira Drepi! ¡Mira qué bonito es! Levito, mira. Es bonito, tío. Es súper bonito, tío. Muchas gracias. Dice maldición que me la ha criado perfecto, tío. Me dice, llevo preparando atrás hace dos días. Muchísimas gracias, es un Pokémon que amo, tío. Hidragon y Drepi me flipan. Gracias, Jaume. Vale. Pues no te vayas ahora cuando te ves el intercambio y me pasas el otro. Te paso un Gastly y lo otro no sé qué pasa. Te paso el Digimon que me ha llegado a mí. Es que ya lo tengo registrado. O busco otro de lado. Voy a intentar esta última media hora ir a pillar los Farfetch, ¿vale? Hay gente que de escudo que no tiene Farfetch. Voy a intentar pillar Farfetch. ¿Lo puedo criar también? Sí, Afides. Hice la lanza. Pokémon que lanzas en el raid influye con el ratio de captura. Sí, ¿por qué? Porque hay Pokémon que funcionan mejor en diferentes sitios o lugares o momentos, ¿no? Y por ejemplo, la Ocaso Ball
Mira, Tirpi. Habitaba los mares en tiempos inmemorables. Ha revivido en forma de Pokémon de tipo fantasma para vagar por su antigua morada. ¡Oh! Que mola un huevo hasta en la Pokédex, tío. Sí. Hostia. Sí, tío, sí. Y mira, le falta solamente la vida. Con eso se puede criar muy bien, ¿sabes? Muchas gracias. Te voy a pasar al otro, ¿vale? Te paso al mismo ese. Llámame. Le falta solo un... Sí, sí, pero bueno, con este ya se cría súper bien con un dito. Gracias. Y aquí te paso... ¿Y la naturaleza es buena? Sí, sí, es alegre. ¿Sabes? Te paso este mismo por el Hydreigon. Oh, calentamiento extremo, correcto. No sé dónde sale Mimikyu, me lo pasaron. No sé dónde sale Mimikyu. No se usa como te dé la gana. Realmente, ¿sabes? La verdad. Es más atacante físico porque tiene Danza Dragón y tiene el ataque ya dragón este que pega dos veces. La Draco Flecha. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Sabes? Ahora voy a poner 1, 1, 2, 3, ¿vale? Gracias por ese dino también. ¡Oh, my God! Me silencio un segundo, ¿vale? Vale, tranquilo. Muchas gracias, chicos. Brutal, brutal. Espejo de gigante, sale Mimikyu. En el espejo de gigante, para que la gente también que lo sepa en YouTube. Aquí debería poner el chat aunque sea en pequeñito. Para, en algún lado, para que la gente pueda leer en YouTube. Lo voy a pensar para ver dónde pongo el chat, ¿vale? Para que en el futuro stream de intercambios. Más que nada para que la gente de YouTube también pueda, si no en el vídeo, pueda empezar a leer el chat por si acaso alguna dice información importante. ¡Muchas gracias por ese dino! Morder a todo lo que encuentras, sé que creo que representante el olor de lo que encuentras es delicioso. Muchas gracias, muchísimas gracias, súper bueno también. Gracias, 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 gracias. Es que tiene 2% de probabilidad de que salga Mimikyu, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Pero ¿sale en exclamación o sale... O sale en el mapa, que lo ves? ¿Mati? Pregunto. Se va a ver y quiere guerra hoy. Vale, pongo otro código. Y me voy a por Farfetch. Perdón, 1, 1, 2, 3, ¿vale? Pásate Galdis, voy a ver si alguno. ¿Alguien que edite un Farfetch, vale? ¿Sabes cómo se consigue más manzanas de Applin? Preguntan. Interesante también. La idea buena de Dragapult es cuerpo puro. ¿Qué habilidad tiene? Dragapult es que no lo he visto. Esta tiene. No, ya he vuelto. A ver, no sé habilidad. Cuerpo puro. Cuerpo puro tiene. ¿Qué dos habilidades tiene? Es que no lo sé. ¿Quién hablamos? Oh, ah, que Sophie quería un Gastly. ¿Pero qué habilidades tiene? Es que yo, hasta el jueves, mañana, pero de hecho, mañana es cuando empiezo a mirar todos los Pokémon de Galar uno a uno con habilidades, posibles rolls. Mañana es el primer día que voy a sentarme. Voy a hacer, chicos, vale, vamos a mirar todos los Pokémon de Galar, pero todos los que salen. Habilidades nuevas, ataques, vamos a analizarlos todos, ¿sabes? Mañana, vale, todos. No voy a estar ahí. Oh, pues esto, vamos a hacer un equipo con cada Pokémon. No, quiero mirar lo que aprenden, lo que tienen, lo curioso, lo apunto, ¿sabes? Mañana voy a analizar uno a uno. Por eso. Dime, Levito. El Dragapult tiene la habilidad cuerpo puro y allanamiento. Y de oculta, cuerpo maldito. Vale, ¿y por qué dices que... Ah, cuerpo puro es buena para que no te puedan bajar el ataque? No te van a intimidar. Es por eso, ¿no? Porque es la jodida. Pues allanamiento también me parece una habilidad muy buena. Ahí está, sí, depende de lo que te guste más. A ver, el cuerpo puro al final, para los Intimidate, puede ser un pelín mejor. ¿Sabes? Me atrevería a decir un pelín. Para los atacantes físicos. Sí, para atacantes especiales diría un poco más que el allanamiento. Pero bueno, los dos son buenas, ¿eh? Los dos. Las dos son buenas para mí. Vale, voy a por esta media hora voy a por Farfetch, chicos, ¿vale? Me voy a por Farfetch, que no le blesu, no me ha pasado ni un Farfetch. ¿Este quién es? Hostia, Perserker, perdón. Vale, me voy a Ruta 5, ¿vale? Ruta 5, os pillo un par de farfetchitos. Ruta 5. Está aquí. Sale justamente al lado. Justamente, coincide. Hola, ¿ves? Tengo un Drepi firme. No, es que justamente que lo quiero es. Te lo agradezco mucho, pero lo quiero alegre. ¿Sabes?
Por cierto, aquí, repito, aquí sale. Aquí sale. Oh, mira, Farfetch. El primero en la boca. Aparte que sale aquí Farfetch, sale Applin también. Vale, Farfetch es un Pokémon que a la hora de capturar un poco toca pelotas, ¿vale? Vale, voy a ir capturando un par de Farfetch, bueno, todos los que pueda y los voy intercambiando, ¿vale? Ahora sí que me gustaría que los intercambios que vaya a hacer ahora sean con gente de escudo que no tenga Farfetch, ¿vale? Porque voy a pasar a Farfetch. ¿Me explico? Que es lógico, coño, que no tienes uno. Claro que, para que la gente pueda tener a Farfetch. ¡Gracias, Fran! ¡Se ha suscrito! ¡Muchísimas gracias! ¿Sabes? Vale, bien, bien, ha entrado fácil. Gracias, Fran, por la suscripción, tío. Muchas por... Estamos consiguiendo lo que nunca imaginé que tendríamos en la comunidad de Twitch. Una familia, tío, prácticamente, es increíble. Vamos, y nos esperan muchas cosas, no solamente en la parte competitiva, sino en muchas cosas, tío. Es increíble, mira, tío. Dave Talvi dice que quiere un parque. Perfecto, Dave. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira lo que tengo! ¡Un porrecito! ¡Un porrecito equipado! ¡Ojo! Envíalo junto al Pokémon. Ya tenemos el primer Farfetch y con porro equipado, ¿sabes? ¡Ojito, chaval! A la primera. No, creo que todos los Farfetch no tienen el porro, creo. Equipado, ¿eh? Creo que no. ¿Habéis visto? Mira, voy a hacer una cosa que a lo mejor no la habéis visto. Mirad. Mirad Cincinos. Así. Es lo que vas a hacer. Mirad Cincino. Muy chulo, tío. Se pueden dar vueltas, tío, contigo, mira. Si sí, te ven. Jumper también te anima, tío. Si te ven hacerlo, lo hacen ellos. Mira. No sé, son detallitos muy, muy chulos del juego. Sí, sí. Ay, a ver, decías que no estaba currado el juego, pero no. Tiene sus detallitos, ¿eh? Sin duda. Sí, tío, está muy guapo el evento. Con los Stufuls también. A ver, se supone, bueno, no sabía que los Farfetch salían aquí abajo. O sea, pensaba que solamente salían en la parte de arriba. Así que bueno, ahora simplemente es pegarte un voltio, ¿vale? Porque los Farfetch, lo malo es que los Farfetch no salen tan como crees. Mira, ahí hay otro. ¡Hostias! Es un buen spawn. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! Este Farfetch a lo mejor me lo quedo hasta yo. Ojito. A lo mejor me lo quedo hasta yo este Farfetch. Ojito. Hostia, a lo mejor, chicos, no es por nada, pero este a lo mejor se queda en casa, papá. ¿Eh? Porque ese tiene buenos ifs para crear mi Farfetch futuro. Ese es para mí. Este para mí, papá. Es que si no, ¿cómo creo yo mi Farfetch, tío? ¿Sabes? Es lógico, coño. Claro, tío. Mira, se ha escapado, mira, perfecto. Este quiere. Porque digo, no lo creo que actúa con otra Pokéball, ¿sabes? Así que mira. Es una pregunta. Es que la normal, dime. En la torre batalla esa, para conseguir lo de después de los clubes. Sí. ¿Se puede conseguir tanto en combate individual como sí, te da igual? Vale. Y vale. De hecho, puedes coger un equipo. Bien, puedes coger un equipo de prestado en la derecha. Y puedes hacerlo ya. Ah, coño. Claro, yo cogí el bruto, que estaba en Mikiu, Dragapult, Snorlax y va bastante bien, pues si lo quieres. ¿Ves? Este no ha venido con. Ah, sí, sí. Sí que iba con porro. El porro sí que lo doy. El porro lo doy. Ya tengo uno. El porro lo doy para vosotros. Pero este Farfetch se viene con papá, ¿eh? Este Farfetch, papá. Espérate que miro a los dos. Este Farfetch. Se lo va a notar enseguida. Bueno. No me lo creo. No me lo creo. Mira qué naturaleza es. ¿En serio? No me digáis que no era para mí. Mira, mira, mira. Qué suerte tiene. Encima firme, chaval. Encima firme, papá. Encima firme, tío. Tiene leap en ataque y en velocidad. ¿Para qué más? ¿Sabes? Y en ataque y en velocidad. Macho y con honor ball. Ven con papá, ¿sabes? El tirón. Del tirón, vamos. Hay una caja que tengo que se llama ahora amarilla. Aquí, ¿vale? Bueno, sigamos. Perdón por esta. Es que ese Farfetch se me ha colado en mi vida, ¿sabes? Venga, loco. Es que, ya, tío, así ya puedo crear mi Farfetch competitivo. Vamos. Ni arriba, ¿sabes? Ni arriba. Me he venido arriba, es que firme encima, firme. Digo, bueno, ahora me faltaría sacar naturaleza. No, no, ya la lleva Farfetch. Ahora es meterlo con el dito y venga. Y como os enseñé ayer, ¿vale? Y a criar y a sacar patos, ¿sabes? A sacar patos. Sí, tal cual. Lo bueno es que si lo pusiera ahora, saldría más. Pero bueno, voy a capturar que sea
dos patos más y os paso todos los galis que tengo. Más los patos. Hostia, que me como al Slug. Sí tenéis Discord, Jaume, claro que sí, abajo. Mira, donde pone únete, lo tenéis. Pone únete, donde está Cornite. En el Discord, chicos, pues tenemos un montón de secciones. Bueno, nunca lo digo, pero bueno, voy a decir cosas. Esto hace tiempo que no los pameo. ¿Qué ventajas tenéis de ser suscriptor? Vale, bueno, yo me suscribo y ¿qué? ¿Qué puedo hacer? Primero, no te saltan tantos anuncios. Segundo, puedes jugar conmigo el día de suscriptor. En este caso, aparte de jugar combates en el día de suscriptor, puedes jugar raids. Puedes hacer, raids, había otra cosa más. Combates, raids Pokémon conmigo, ¿vale? Me apoyas, tienes iconos únicos y puedes vincular tu cuenta de Discord con Twitch. En el Discord tienes acceso a un montón de apartados diferentes donde te pueden ayudar con temas como competitivo, temas como intercambios, temas como combates, raids, etcétera. Hemos hecho un montón, o vamos a hacer un montón de secciones diferentes para ello. Así que todo esto, todas estas ventajas las tienes siendo suscriptor. ¿Vale? Ahí está. Besito de amor. Es que hacía tiempo que no lo spameaba, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no decía nada de eso. Que al final me sonaba como un disco rayado. Así que... Vale, voy a intentar capturar un par de Gastlys más. O sea, Gastlys, perdón. Farfetch más. Es que ese Farfetch es mañanero. Se ha cruzado conmigo, ¿eh? Bebito, tío. Está mamadísimo ese Farfetch. Está destinado para ti, tío. Farfetch mamadísimo. Levito, con firme y todo, ha venido pero a tope. Macho, firme, todo, todo, tira todo. Encima lo normal, que como es blanquito mola mucho el qué. Sí. Ha dicho, va, ya que salgo, voy a salir como Dios. Va, le ha dicho primero a uno, va, sal tú primero que luego voy yo, ¿sabes? Claro. Calienta que voy. Sal tú primero. A mí me da vergüenza. Ha salido en naturaleza. Mira, un Sobel. Dice, un Sobel hembra que quiera. Le igual naturaleza. Alguien que tiene un Sobel está apuntando a Guzmán. Para dar. Bueno, yo voy a repartir a la Farfetch y Gastlys. Pero joder, ahora no sale Gastlys. Esa Farfetch ha sido dos. Creo que tampoco es muy habitual que salga, ¿eh? O sea, es un Pokémon que cuesta un poco. No sé si el Ponyta de escudo pasará mira, igual. A mí me salió arriba. Tío. Mira, aquí hay uno. Es que sale también por aquí abajo, tío. Sí, ahí. Vale, me encuentro uno más y os intercambio todo antes de que me tengan aquí, ¿vale? Me quedo quieto y me quedo quieto aquí, si sale algún Farfetch también lo capturo. ¿Puesto? Que bueno, que con el falso tortazo del mono, ¿sabes? Claro. Sí, ya lo tenemos. Yo incluso con la Pop super bueno, ya va. Estaba yo que con. Vale. Se me ha escapado así. Sí, me voy a pasar. Vale, 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 perfecto. Si sí, alguien me puede pasar un Riolu, sería. ¡Lo he matado! Ah, no, no, no. Menos mal, menos mal, menos mal. Me ha asustado. Hostia, que le das sin querer dos veces a la A, tío. ¿Sabes? O sea, me gusta retrasado. Digo, me lo cargo. Digo, menos mal que le he pegado al fuerzo todo otra vez. Digo, ya está, le he dado la batería a esa y me lo he cargado. O sea, pues mira, hasta con Ultra Ball a uno de vida, flipa. Le cuesta. No hace nadie por seguirme, cuesta, cuesta. Vale, Nivo, pues ahora me paras un Riolu. ¿Capturado algún Shiny ya, eh? No, tío, no me sale ningún Shiny. A mí me salió uno. Escúchame. De la forma. Te lo juro. Acabé el juego, ¿vale? Sí. En esto que apareces en tu casa. Sí. Y digo, pues. Me voy a ver al bosque de Onirio ese. Vale. ¿Hay hierba? El ¿sí? primer Pokémon que me sale, la ardilla. Sí. A nivel 3 y Shiny. ¿Te chocaste con ella? No puede ser. ¿Te chocaste con ella? Sí, 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 me choqué completamente. Iba con la bici, se me cruzó. Y digo, no me jodas, tío. La ardilla a nivel 3, Shiny. Y digo, venga. Va a flipar. Por cierto, antes de que se me olvide, el puerro este sí que se lo quito a mi Pokémon. Porque yo lo tengo ya, tengo el puerro en Farfetch. Mirad, si miráis esto, ¿veis el puerro? Lo tengo, entonces, como este, no, que captura no lo tiene, os lo voy a pasar de aquí. De este, ¿vale? Porque este, ¿sabes? Yo ya lo tengo. ¿Vale? Por lo menos con puerro va, ¿vale? Captura uno más. Bueno, ¿qué me pasaba al Riolu? Pero voy a pararme aquí, pues si sale alguno más. ¿Qué pasaba, Riolu? Lo escribe un poco.
Pongo... Sí, toco todo, no te preocupes. Pásamelo igualmente, pásaselo a Akira. Y Akira me pasa tu friend code por... No, Akira te va a mandar mi friend... Akira, ¿puedes mandar mi friend code a Toco Todo? Que él me agrega a mí. Y así luego lo acepto. De hecho, creo que eso lo puedo pasar yo. Pues pásaselo, tío. Vale, escúchame, voy a poner... ¿Qué me ha pasado al Riolu y yo? Espera. ¿Quién era? Vale, Nibok, gracias. Voy, dame un segundo. No se había dado cuenta que este Swirlix tiene el aura. Menudo que me deja un punto de vida, ¿sabes? No puedo, tío. ¿Eh? Si se lo pasa a Kira. Si se lo pasa a Kira, mejor, porque yo ahora mismo no puedo. Vale, se pasa a Kira, a toco todo. Voy Nibok. ¿Vale? Vale, sin problema. Grande Akira. Grande Frey Viking. Yo también paso Revolus, pero acabo de conseguirlo. La gente de YouTube, no perdáis el tiempo, podéis poner en los comentarios cualquier Pokémon que necesitéis, ¿vale? Que aquí hay mucha gente que tiene por unos Pokémon para pasaros. A ver, datos de Swirlix. Velo dulce, ¿vale? No tiene una habilidad buena, creo. Swirlix también ya tiene la habilidad. Es que no me acuerdo, ¿Liviano? ¿La tiene él? ¿O solamente es cuando evoluciona? Porque si la tiene así, me interesa, si no, esta no me interesa. A ver. De oculta, sí. El Swirlix también. Vale. De oculta sí que lo tiene. Bueno, pues si capturo otro, por lo menos. Vale, pues te paso, Nibok, voy a borrar y voy. Avísame, ¿vale? Nibok, avísame. Mientras voy a pasar otro Pokémon a otra persona. Pongo código. Y de paso, si no me quedan 14 minutos, más que nada para que me dé tiempo a pasaros. 1, 1, 2, 3. ¿Vale? Voy a pasar aunque sea los Farfetch y más Gardly. Me da tiempo, creo. 1, 1, 2, 3. Ya podéis poner el código y os paso otro Pokémon, ¿vale? Venga, vamos. Cuando llevas... Vale, aquí ese Farfetch no me espera. Cobos pregunta que cómo puede ver los IVs. Con 6 combates en la torre batalla. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahora? No, Dave, ahora te agrego. O sea, 6 combates, exacto, 6 combates y ya está. Pues alegre o firme, o modesto o miedoso, depende si lo haces especial o físico. Tengo Farfetch, si alguien quiere, tengo 2 Farfetch para pasar, si alguien necesita un par de Farfetch que me lo diga. Vale, mira, te lo ha pasado, toco todo. Tenía crías de Grookey. De hecho, voy a hacer más, Arianunar. Es que este es el que arranca la sección. Para la siguiente sección tendré muchos Pokémon. Tendré muchas cosas más. Abrir boca. Un jugador se canceló en intercambio. What the fuck? Voy a poner otra vez. Intercambio, chicos. Código 11 1123. El que llegue un Gunly o un Farfetch. Lo que me pidáis se lleva. Ahora, bocata de cofre. ¿Vale? Yo me jode, no puedo estar más tiempo, chicos. Pero te digo, ayer tuve que salir. Tuve que estar en la casa de un amigo que era su cumple también. Y no puedo estar en todos lados, ¿sabes? Y luego tengo la entrevista. Es por eso. Mira, pingüino. Pues yo el pingüino no lo tengo. No sé ni dónde sale el pingüino. ¿Sabes? Será en la ruta 10 seguramente. Pero no tengo el pingüino. Estoy dando vueltas, pues sale algún Farfetch. Para capturarlo, ¿sabes? Farfetch, que sale un Farfetch. ¿Qué tal? Te pilla uno sin querer. Vale, ahí va otro. Ah, se sube del escudo. Pues si alguien me consigue un pingüino, un pingu, un rotoncito. Bien, vámonos. Man pregunta que si se sabe dónde encontrar a Ditto. Ditto se consigue en el lago Enfado, arriba. Arriba, ¿no? Hay una rampita, tú vas al lago, hay una rampita que sube donde está luego los Isopods y ahí, y los Hatema, creo que es, Hataren, no sé, y ahí salen. Sí. ¿Tion? No tengo. Mira, ya soy 2 que me pedís crías de Grookey. No preocuparos que la siguiente, igual que tengo un montón de Gastly, tendré un montón de huevos de Grookeys. Y Grookey bastante buenos, ¿vale? Uy. ¿Quién quiere? Vale, el siguiente intercambio es para Farfetch, ¿vale?
que necesito el Farfetch que ponga el código. Mira, en la esquina superior izquierda del área silvestre está Dito, dice Dorium. Está, ¿listo? Más fácil. Así ya sabéis dónde exactamente. Vale, Dave, pues Dave quiere un Farfetch. Vale, voy. Yangmo está en el desierto. Ya te lo he dicho, en el desierto, la zona desierta, en el medio. Ahí está, Yangmo. Pongo código para Farfetch, para Dave Tasby. Cógelo. Para Dave Tasby, en este caso, 5896, Dave. Este es para Farfetch. Y Gotham, pues si me pasas un Pingu, ¿sabes? Te paso un Gasly o un Farfetch. Vale, dime quién eres tú, Dave. Dime si eres tú, no sé si eres tú. Toxics no es tú, ¿no? ¿Es Toxics? ¿Eres tú, Dave? Vale, espérate, chicos, espérate. Un momento, Toxic, justamente contigo ya he intercambiado. Déjame que le pase a Dave Tasby, que quiere Farfetch, espera. 5887, ¿vale? Dave. Ponlo. Me gusta, en este caso, como es el nuevo, yo lo usaría seguramente mixto otra vez, ¿sabes? Creo yo. Hola, Pachi, buenos días. Pues me has pillado justo a 10 minutos de que me tenga que ir. No sé qué rimar con mía, Pachi. Un drift, ¿sabes? Por aquí. Dale, Tasby. Mira, hay otro Farfetch ahí. Es un japo. Ese tampoco eres tú, ¿no? Acéptame. No, que pongas el código, Dave, no te hace falta. Dave, escúchame. No hace falta que te tenga aceptado. Pon el código. Dave, escúchame. Pon el código. No hace falta, hazme caso. Pon el código que te digo yo. Esto no. Aquí, intercambio, pon el código que te voy a decir yo ahora, ¿vale? 5363. Pon ese código. Establécelo y te verás cómo te aparezco yo. Te paso al este. Y luego Gotham me pasa al pingüino. Vale, vamos a ver. Para conseguir Ditos 6 chips, hacer una cadena de Ditos es morir. Es morir, ¿vale? Lo mejor es que pilléis Ditos por raids y que tengáis suerte de capturarlo, porque normalmente los Ditos con raids vienen con algún IV que otro bueno. Vale, te paso a este Farfetch. Viene con el puerro, ¿eh? Mira, Oranguru, genial. Gracias, no tenía, tío, Oranguru. Muchas gracias, Dave. Si alguien me pasa, Gozan, si me pasas al Pingu, ¿vale? Antes de que me tenga que ir. Ahora hemos hecho unos buenos intercambios, múltiples. Y la gente de chat, no hace falta que lo vayáis siempre conmigo, el intercambio. Aprovechar a la gente del chat, que somos, ahora mismo somos mañaneras, 310 personas, somos una barbaridad. ¿Sabes? Quiero un Gasly, dice Goodman. Pero te lo paso ahora mismo por ese pedazo de pingüino. Quiero al pingüino y al Riolu. Así que, Goodman, vamos con el pingüino, vamos con el Riolu. Y estaré ya cerrando el stream porque me van a matar. Si no, mi chica dirá, me va a hacer mi chica. No vas a llegar, ¿sabes? Es que la veo venir, Levi, te va a hacer. No vas a llegar. No vas a llegar. Te porto bien. Yo, vale, tranquila, ya voy. Gracias a ti, ¿sabes? Pongo otro código, ¿vale, Goodman? Venga, este para Goodman. Me va a pasar al ese. Voy a poner. Hostia, eso es muy tentador. Frozen Mind. ¿Tienes con sacapecho y macho? Si me dices que sacapecho y macho, mamá mía. 6985. Goodman. Frozen Mind, me acabas de dejar la mente frita. Vale, Nivok. Ahora voy, ahora mismo te voy también contigo. Oh, uy, mamá. Uy, dame un código. Mira, hay más Farfetch. Luego vende. Hoy está saliendo más. Luego capturaré más. Porque si no, no puedo hacer el intercambio. Force and Mind. Esto puede estar muy interesante, ¿eh? Ahora tu código. Me pasan ahora. Guzmán me pasa ahora al este. Robles, ¿eres tú? ¿Guzmán? ¿O no? Es que no sé si Guzmán es Robles. Eso es el fallo, sí. Tío, que no lo sé.
¿Quién ha puesto el chat a modo lento, tío? No, vale, ya puedes hablar todos. ¿Quién es Robles? No lo sé, ¿quién es Robles? No tengo ninguno, pero tengo un Phalanx de Raid. ¿El qué? No, Guzmán, no juegues con mis sentimientos, Guzmán. ¿Pero eres tú? ¿Eres tú? ¿Este eres tú? Se llama Rem en el juego. Soy yo. Farfetch, por favor, formula Raid. Venga, va. Me da pena. Venga, chicos, pues escúchame. Guzmán, un momento, no pasa nada. Es que no me da tiempo a todos. Me falta Riolu. Riolu, el pingüino. Y Frozen Mind me ha dejado el cerebro frito. Al decirme que tiene eso, ¿sabes? No pasa nada. Capturaré más Farfetch, no preocuparos. Si se echan aquí a patas. Yo lo tengo el pingüinito. Mira, pues el pingüinito me lo va a pasar a Alex, ¿vale? Hago esos tres. Yo te doy un Riolu, ¿vale, Omar? Perfecto. ¿Vale? No, lo tengo. Vale, vamos rápido que me quedan 4 minutos contados, chicos. O sea, ahora por favor, los que diga yo, por favor, si no me hacéis que no llegue, me van a matar. Vamos por pasos. Primero, Frozen Mind. Frozen Mind. Código 8081. ¿Vale? Frozen Mind, dale caña. ¿Vale? Luego va Alex. Gracias, Frozen. Me está petando el huevo, ¿eh? Como digas que tienes a este competitivo. Eres Marcos, ¿no? Te paso un Gasly. ¿Quieres un Gasly o te la pela? Quiero saber si eres tú lo único. No tengo Dito. Basura. ¿Cómo que basura? Sí, soy yo. Esto no es basura, esto no es basura. Es bueno, es buen Gasly. ¡Muchísimas gracias, Frozen! ¡Gol! No tengo ni un dito basura, porque los tiro. No tengo ni un dito basura, los tiro todos. ¡Curioso! ¡Frozen Mine! ¡Gol! ¡Qué guapo, tío! No sé si me lo está pasando, ¿no? Pero está increíble. Dale un Gali. Sí, un Gali sí te he dado. Obviamente, Gali es bueno. El Gali es bueno, tío. Competitivo. Hostia, tío. Vale, como tú quieras. Sí, tío, es Shiny. ¿Sabes? Se alcanza el intercambio. Tengo este Gasly, si quieres, competitivo, Marcos. Mira, todo inmejorable. El Dito, pero es que tengo Ditos de mierda. O sea, te pasé un Dito, pero es que tengo Ditos de mierda. Solamente son naturalezas. ¿Sabes? Claro, no tengo más, tío. Pues lo siento, no puedo, Frozen. Que no tengo nada. Bueno, chicos, a ver, Alex. Alguien que tenga un dito que se lo pase, porfa. Claro. Vale, Alex, el pingüino. 1, 1, 2, 5. Y luego el Riolu Omar. Vale, Alex, el pingüinito. Vale, creo que quería Farfetch, ¿no? Espera. A ver si capturo este Farfetch. Vale, ya no me da tiempo. Digo, a ver si capturo este Farfetch para ti. Te paso un Gasly, ¿vale, Alex? No sé si eres tú. ¿Eres tú? Alex, ¿eres tú? ¿Ese? ¿Ese símbolo japo? Vale, Omar, voy. Frozen te dice que le mande cualquier cosa. ¿Pero Frozen Mind me ha dicho que le mande cualquier cosa o Alex? No, Frozen Mind. Es que esta persona no sé quién es. Contéstame, por favor, cuando digo, ¿eres tú, Alex? ¿Este? No, es que tengo aquí un nombre japo. No sé si es Alex el pingüino o no. Luego que este no es.
Me da a mí que no. Pinta que no, desde luego. No, pues Omar. Vamos, voy rulando, chicos. Porque es que si no. Omar, 58-80. Son competitivos, la gran mayoría. Vale, a ver, Omar. Son bastante competitivos, prácticamente tienen muchos ships. Se cría fácil con ellos. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, pues nada. Chicos, me quedan nada, o sea, 5 minutos máximo. Si me quieres pasar los 3 Pokémon que quieres pasarme, mi chica ya está avisándome. Van a cortar la barba, ¿vale? Ya termino, 5 minutos y termino. Vale, 25, 58. Vale, Gozan, pues alguien, o Riolu o el pingüino que entre al código, 25, 58. Porque no tengo ninguno de los dos. Vale, me van a cortar la barba ya. Y decid por el chat qué nombre tenéis. Claro, decime qué entrenador, cómo llamas al entrenador. Así por lo menos. 25-58 es el código, ¿vale? Gozam. O Omar, me da igual, uno de los dos. Dale, dale, pues Omar, pon el código 25-58 y va a ser el mismo código para después, 25-58. Nadie le da, ¿no? Ahora. Vale, Gozan. Dime si eres tú. Omar. Vale, Omar. Vale, vale. Omar también sé quién es. ¿Este quién es? Huevo. Este será un Gavli, seguro. Es un Gavli seguro, Omar. Voy, Frozen Mine. Pero no tengo ningún dito, tío. Si es que los ditos que tengo solamente son naturalezas. Nada más que tengo un dito bueno para criar solo uno. Y no puedo darlo, claro, solamente tengo uno. ¡Oh, qué bonito! Gracias por ese Riolu. No importa, seguro, Frozen. Muchas gracias. Te voy a pasar el. Ya que me pasas. Si me vas a pasar el bicho que me vas a pasar, por lo menos te paso un Gastly que es ya competitivo para que lo puedas entrenar si quieres. Muchas gracias, Omar. Pues vale, faltan dos intercambios: uno con Frozen y otro con Gozam, que es el pingüino, y se acabó. Y tengo que cerrar Steam corriendo que no llego, o me matan, o me quilean, o me. ¿Sabes, no? Me cortan la barba. Me van a rapar la barba, sí. No, el Gastly, el mío, criando. Criando de toda la vida. Saqué el mío y saqué otro full. Y luego saqué muchos que se pueden poner para competitivo. Fácilmente puedes criar con ellos rápido. Gracias por ese Riolu. Vale, pongo el código, ¿vale? Y que entre o Frozen Mine o en el Pingu. 1, 2, 2. 25, 58. Vete. Vale, 25, 85, perdón. 25, 85. Vale, 25-85, que entre o Frozen Mine o el señor Pingu, que le digo yo. Muchas gracias, tío, de verdad. Gracias, chicos, por portaros también. Marcos es Frozen Mine. Te paso este Gastly. Si vas a pasarme, bicharraco, que lo vas a pasarme. Madre mía. Madre mía, chicos, mil gracias. Oh my god. El intercambio del día, Muchas gracias, Frozen, por ese regalo. Dice, no es un regalo, tío. Muchísimas gracias. Grande. Hostia, muchas gracias. El Pingu es este que tiene un S de hielo, un bloque de hielo en la cabeza. No sé ni cómo se llama. Se llama Ace. Algo con la E. Menudo bicho, tío. Bueno, le he pasado el mejor Gastly que tengo, ¿vale? El otro full competitivo que tenía para ya jugarlo a él, porque mira qué bicho me ha regalado. Ice Q se llama. Pues chicos, queda un intercambio. Muchas gracias por ese pedazo de Pokémon, muchas gracias por este Cormorant, tío.
Aiskusama. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Increíble. Brutal. Váyatela. Sí, brutal. Gracias, tío. Brutal, pero brutal. Ah, vale, ¿lo tienes? Vale, voy a poner el código. Muchas gracias, Frozen Man, tío. Muchas gracias, escribe para lo que sea. Muchísimas gracias, Frozen. Voy a ponerte otro código, 5869, ¿vale? Para el pingüino y me tengo que pirar corriendo. 5869. Último entrade. Ya toca la campana de mi reloj, ¿sabes? Chicos, lo siento, pero es que no tengo más tiempo. Si no me quedaría aquí, vamos, lo sabéis. Me quedaría 8 horas, ¿sabes? Pero increíble, chicos. Muchísimas gracias por el apoyo que habéis hecho. A un stream que vamos, que era una hora clavada. O sea, de verdad, mil gracias. Gracias. A ver si alguien me pasa el SQ. Ahí tenéis otro Grassley bueno. Oh, se ha cancelado el intercambio. ¿Nadie tiene la SQ? ¿Nadie? Voy a poner el código otra vez. 11, 2, 4. 11, 2, 4. ¿Alguien tiene el Ice Cube? Es el último intercambio que voy a hacer. No, no salen 100% variocolor. Cuando tú pones a criar un Pokémon, no sé si es de otra región. Saldrían normales. Lo que pasa es que si es de otra región, es Cornite. Y está con un Ditto, por ejemplo, de otra región diferente a la que es Cornite, aumenta la probabilidad de que salga Shiny. No significa que salga 100% Shiny. ¿Sabes? Porque un Pokémon sea Shiny, su cría no tiene por qué ser Shiny. Podría salir, puede salir, pero no tiene. ¿Sabes? ¿Nadie tiene la Iscu? Si no, es que estoy aquí haciendo el tonto. ¿Sabes? Ah, chicos. Tienes que. A poca, tienes que. Es vale, Kangu, pues dale. 11, 20. Ya te digo, dice Gotham. Ah, vale, pues me espero. ¿Has puesto el código, Gotham? Tranquilo, saldrá. Tiene que salir. No, 11, 20, no, 25. O sea, 24. 11, era 24, 25. 1, 2, 3, creo que 24. Ahora ya no sé. Ah, mira. 11, 28. 11, 28. Ya no me acuerdo, tío, en lo que he puesto. No, este es Japo. ¿Eres tú? 11, 24. ¿Eres tú? 24, bueno. Esta no es. Gotham, ¿eres tú? Lo voy a poner. Gotham, lo voy a poner. Gotham, di tu nombre por el chat. Gotham, lo voy a poner. 11, 24. 11, 24. 11, 24, Gotham. Venga, Gotham. Que me tengo que ir. Que me matan. Di tu nombre. ¡Que me esquilean! ¿Sabes? Vale, ya está, ya está. Ya ha llegado el intercambio. O Kangu, me da igual. O Kangu o Gotham, ¿qué me pasa? Joder. Se te cambia el. ¿25, 69? Venga, chico, pa. Vale, Frozen Mind, tío. Vale, si se cancela ya sé qué es lo que pasa. Necesito un Ice Q. Es Marcos. ¿Tienes un Ice Q? ¿Tienes un pingüino? Creo que te dice. Toma, tranquilo. Dice, o si no, vale, lo pasas por perfecto. Privado. ¿Tienes, y ella se lo pasa. ¿Tienes un pingüino? No hay basura, cualquier cosa. ¿Pero qué haces? Hablando con otro. Dicemos, dice que sí que tiene al pingo. Vale. Marco, no te preocupes. Salgo, no te preocupes. Que lo que quiero es al pingüino y me tengo que pirar rápido. ¿Sabes? No te preocupes. Vale, Akira, te mando el código y se lo pasas a mi Zemu, ¿vale? Código, Akira.
¿Vale? Eso para... para mi Zemu. ¿Vale? Cuando se la hayas pasado, me lo dices. Cuando lo tengas, me lo dices. Ah, se ha pasado a mi Zemu, ¿vale? Cuando, mi Zemu, cuando hayas puesto el código, me lo dices. Sí, pero estoy esperando a que él ponga el código. Cuando pongas el código, lo tienes en susurro, me lo dices. Y entonces yo lo pongo yo, para que no nos lo jodan. ¿Vale? Hecho, vale. Al final voy a tener que hacerlo así. Así seguramente el código que sale es el nuestro, ¿vale? Gracias. Si no, no voy a irme nunca. ¿Ves? Es la... ¿Ves? Ha salido la primera. Gracias. Te paso un Gasly, ¿vale? Bastante bueno también. Gracias por ese cubito de hielo que no lo tengo, al enano. Chicos, pues hasta aquí. Terminamos el intercambio y hasta aquí dejaré el directo. Muchísimas gracias a todos los que habéis acompañado esta horita y pico al final de directo. Me lo he pasado genial. Y espero que os haya servido mucho para conseguir intercambios como yo. A mí me ha servido muchísimo también. Y por eso te doy esta sección una vez al canal a la semana mínimo, ¿vale? Mínimo. Es una sección nueva del canal. Espero que os haya gustado mucho. Siento irme con tantas prisas, pero es que si no, no llego a la entrevista, ¿vale? Recordad que mañana sí que habrá stream a la hora de siempre, después de comer, como sabéis. Y haremos buildeo. Vamos a estar toda la tarde mirando los Pokémon, mirando a ver cómo puedo hacerme ya mi primer equipo Pokémon competitivo por encima un poquito, ¿vale? Todo estará, muchas gracias, Mizemu. Todo eso estará mañana por la tarde, ¿vale? A la hora de comer, ¿de acuerdo? Después de comer, como siempre. Gracias por ese Aizku, ¿no? Es que encima solamente sale en escudo. Chicos, muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis, la gente de YouTube, dejad una manita arriba, un likeazo, una suscripción me ayuda muchísimo al canal, ¿vale? Además de que podéis pedir en los comentarios cualquier Pokémon que os mole. Que por los comentarios podéis hacer intercambios. ¿Qué? Dime. Que se pasen por el canal de Twitch. Y claro, y pasaros por el canal de Twitch, que está abajo en la descripción, ¿vale? No dudarlo, ¿vale? Que aquí hacemos todo esto en directo. Chicos, mil gracias. Besos enormes y también gracias a Levito por acompañarme. Tranquilos que haceré más Farfetch, ¿vale? Para vosotros. Mil gracias, chicos. Me lo he pasado enorme. Gracias. Besitos. Me voy corriendo que no llego. Bilito, un besito en el anus también. Nos vemos, chicos. Hasta luego, Bilito. Hasta luego también, señor Levito. Chao. Chao, crack. Adiós. Mañana vemos. Os espero mañana, ¿vale? Besito. Portaros bien. Intercambiar, disfrutar de Pokémon. Mañana buildeo, Bilito. Espero verte, Bilito, mañana. Besos. Hasta mañana, chicos.